Buen día, bienvenidos a todos. En unos minutitos vamos a estar comenzando. Hay mucha gente que está en espera para entrar, así que vamos a dar unos minutitos más y vamos a comenzar. Muchas gracias. Buen día a todos los que no saludé. En 2 minutitos ya vamos a estar comenzando la charla de hoy. Gracias.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenos días a todos. Mi nombre es Federico Elorza, soy el coordinador técnico de CASAFE y bueno, hoy le damos la bienvenida al ciclo de charlas de HRAC Argentina, resistencia de malezas a herbicidas. Hoy vamos a estar con el ingeniero Martín Vilayub. Este es el segundo encuentro de cuatro encuentros que tenemos. El próximo es el 21 de mayo, el viernes que viene, con diagnóstico de la resistencia. Y por último, el 28 de mayo, vamos a ver factores biológicos y de manejo que minimizan la aparición de la resistencia. Hoy tenemos la temática de mecanismos de resistencia a herbicidas en malezas y cultivos. Y bueno, como les dije, va a estar liderado por el ingeniero Martín Vilayub. Ahora le vamos a dar paso. Bienvenido, Martín. Mientras yo voy dejando de compartir para darle paso a que Martín empiece a compartir, les quiero recordar a todos, primero vamos a hacer va a ser la presentación de Martín. Luego de la presentación de Martín vamos a hacer un juego, como hicimos la última vez. Recuerden que el ganador, los ganadores del juego, primero, segundo y tercer puesto, van a tener premio. Pero bueno, eso lo dejamos para más tarde. Y luego vamos a abrir el micrófono a las preguntas para Martín. Todas las preguntas que ustedes quieran hacerle, y vayan surgiendo a medida que va haciendo la presentación Martín, las pueden escribir. Ustedes van a ver abajo, va a estar donde dice Q&A o preguntas y respuestas, depende si tienen seteado la computadora en inglés o en castellano. Ahí es el lugar donde tienen que hacer las preguntas. Y el chat, dejémoslo para comentarios y demás. Tal vez en el medio de la presentación Martín va a hacerles una pregunta y ustedes van a responder en el chat, no en la parte de preguntas y respuestas. La parte de preguntas y respuestas, insisto, lo dejamos solamente para las preguntas que querramos hacerle a Martín. En el chat, si quieren, pueden decirnos de dónde son, su nombre, y contarnos un poco para que sepamos de dónde nos están viendo. Así que, bueno, llegó la hora de callarme. Martín, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, ya te doy la posibilidad de poder presentar, así que adelante. Bueno, buenísimo, Federico. Primero quiero agradecerte a vos otra vez y hacer extensivo el agradecimiento a HRAC Argentina y a CASAFE por la oportunidad de discutir con ustedes y con todos los participantes una temática importante en los sistemas agrícolas productivos de nuestro país y del mundo, porque es una problemática que afecta a distintas geografías. Y ver tanta gente con algún interés en participar es muy bueno, me parece excelente. Así que si te parece, empiezo a compartir Vale, vamos. la presentación. Voy a poner mi cámara, si no me ven más a mí, y ven a quién importa, que Martín. Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, buenos días a todos. Lo que vamos a discutir en el transcurso de aproximadamente una hora durante esta mañana es explorar cuáles son los mecanismos de resistencia que encontramos en malezas y vamos a hacer una discusión o un paralelismo también con los mecanismos de resistencias en cultivos agrícolas. Dada la limitación de tiempo, mi objetivo fue preparar una discusión con ustedes para que tengamos una buena idea de cuáles son los mecanismos que encontramos en las malezas resistentes. No vamos a poder profundizar en ninguno en particular, porque nos llevaría más tiempo. Y me gustaría empezar por mostrarles. Estas son
Las especies de malezas, les diría casi, no sé si es casi exhaustiva la lista completa de las malezas resistentes a herbicidas en nuestro país, por lo menos las declaradas en nuestro país. Y ustedes podrán ver, voy a poner el puntero, ustedes podrán ver o reconocer a muchas de ellas, como ryegrass, Amaranthus palmeri, Amaranthus hybridus, coniza, cardo, tenemos a sorgo, a leucine, a avena, a brásica, a digitaria, el equinocloa, colona, leucine índica, hirschfeldia, rafanus, urocloa, bromus y rapistrum. Y hasta diría, no sé si es llamativo, pero los mecanismos de resistencia que pueden tener estas especies son los mismos mecanismos que podemos encontrar, por ejemplo, en una leucina índica en el sudeste asiático o en China. Los mecanismos de resistencia que encontramos, por ejemplo, en ryegrass, que en Argentina, el mecanismo de resistencia es el mismo mecanismo de resistencia a, por ejemplo, inhibidores de las herbicidas inhibidores de la ceseasa, son el mismo mecanismo que encontramos en el ryegrass anual de California o el ryegrass anual de España o el ryegrass anual de Australia. Y a esto lo llamamos convergencia evolutiva, es decir, para un mismo grupo de herbicidas con un similar modo y sitio de acción, la respuesta que encuentra la naturaleza es la misma. Es la misma. Solamente una aclaración con respecto a la clase anterior o la charla anterior que dio el profesor Excursoni. Es importante que para hoy tengamos presente más que nunca la distinción entre lo que es el modo de acción de un herbicida y el sitio de acción de un herbicida. Solamente a modo de repaso, en 30 segundos, si recuerdan, tenemos herbicidas que dentro del, si buscamos la clasificación de HRA global, que por su modo de acción inhiben el metabolismo celular. Y en particular, hay herbicidas que inhiben el metabolismo de los aminoácidos. Pero eso no nos alcanza para entender cómo empiezan a aparecer los mecanismos de resistencia. Y el ejemplo que les presento es el del glifosato y el conjunto de herbicidas inhibidores de la ALS. Ambos herbicidas, ambos grupos de herbicidas, inhiben el metabolismo de aminoácidos, pero claramente el glifosato inhibe un sitio de acción y los inhibidores de ALS inhiben otro sitio de acción. Asumiendo que eso está más que claro, me gustaría empezar por esto, porque para entender los mecanismos de resistencia tenemos que tener bien en claro que los herbicidas tienen una afinidad muy específica por proteínas en las plantas. Proteínas, muchas de ellas con función enzimática, otras con función estructural, vamos a ver en un rato a qué nos referimos con eso, y estas proteínas están localizadas en distintos compartimentos de las células. La mayoría, les diría, están localizadas en los cloroplastos, pero hay algunas proteínas que son inhibidas por los herbicidas que están en el citoplasma y otras en el núcleo de las células. ¿Y por qué tienen esta afinidad? ¿Por qué los herbicidas pueden inhibir a estas proteínas? Porque existe, en muchos casos, existe una afinidad estructural entre el herbicida y el sustrato natural de la enzima. Recordemos que las enzimas son proteínas que lo que hacen es favorecer un proceso, favorecen una reacción química. Y para eso necesitan o utilizan uno o varios sustratos
para que la reacción sea posible, la reacción bioquímica sea posible, en la formación de un producto. Los herbicidas tienen una estructura química similar a la del sustrato de las enzimas. Por eso son tan eficientes en la inhibición de esas enzimas. Y en muchos casos, los herbicidas ocupan el sitio catalítico. El sitio catalítico de la enzima es el lugar donde se acopla el sustrato de la enzima. Entonces, muchas veces, el herbicida compite con el sustrato natural de la enzima. Y, por supuesto, la consecuencia inmediata del herbicida es la inhibición, cuando se acopla a la enzima, es la inhibición del proceso biológico, mediado por esa enzima que está inhibida. A modo de ejemplo, si nos imaginamos que este diagrama es la proteína D1 en el fotosistema 2. Recuerden que en el fotosistema 2 es donde se producen todas esas reacciones lumínicas que a posteriori van a dar lugar, necesarias para dar lugar al proceso fotosintético. En una planta susceptible, en esta proteína vemos aquí al sustrato de esta proteína, que es la plastiquinona. Y vemos que la plastiquinona tiene acá estas líneas punteadas, son uniones que tiene este sustrato natural con los aminoácidos de la proteína. No olvidemos que las proteínas es una secuencia, es una estructura tridimensional compuesta por aminoácidos. Entonces, si nos fijamos, la plastiquinona está uniéndose con acá el aminoácido serina, con el aminoácido fenilalanina y con la histidina. Ahora bien, cuando aplicamos atracina, por ejemplo, ahora es la atracina la que compite con la plastoquinona en el mismo sitio de la proteína de uno. Y fíjense, la atracina se une con el aminoácido, puede establecer una unión con el aminoácido serina y con el aminoácido fenilalanina. Cuando esta unión se realiza, la plastoquinona no puede unirse más. Esto está mostrando cómo actúa el herbicida. De la misma manera que me parece que, sobre todo para aquellos, sino a veces nos cuesta entender, ¿no?, cómo es esto de una enzima que tiene un sustrato y que está el herbicida inhibiéndola. Tenemos modelos que nos permiten entender. Por supuesto, nadie ha sacado una fotografía. No tenemos fotografías de enzimas, pero sí tenemos modelos tridimensionales para entender cómo funcionan. Y les quiero mostrar esta pequeña animación desarrollada por la Universidad de Colorado y Nebraska. Acá tenemos a la EPSPS con uno de sus sustratos, el chiquinol fenol piruvato, y acá tenemos al glifosato y al otro sustrato, al fosfenol piruvato. En la animación pueden ver el símbolo gris, es el glifosato. Y una vez que el glifosato está unido a la EPSPS, el PEP, que es el símbolo amarillo, no puede unirse. La EPSPS de esta forma está inhibida. Y es una inhibición irreversible. Una vez que el glifosato se une con la EPSPS, el otro sustrato de la enzima, el fosfenol piruvato, el PEP, no puede unirse. Bien, entonces, sabiendo que los herbicidas inhiben estas proteínas blanco o sitios de acción, los herbicidas ya sean de aplicación de absorción foliar o de absorción por alguna estructura subterránea, como pueden ser las raíces o el hipocótilo o el hipocótile, de alguna forma tiene que llegar al sitio de acción. Para los herbicidas de aplicación foliar,
no hay duda que tienen que llegar, tienen que estar en contacto con la hoja, penetrar la cutícula, moverse por las hojas hasta llegar a cada una de las células. Por supuesto, la movilidad va a depender si es un sistema que se mueve por floema o si tiene alguna restricción para el movimiento amplio, largo dentro de la planta. Pero así sean herbicidas de contacto, el herbicida debe ingresar a la célula. Y dentro de la célula va en busca, entre comillas, de su sitio de acción. Y dentro del organela donde está el sitio de acción, dada su afinidad, va a inhibir a ese sitio de acción. Algunos herbicidas no inhiben particularmente enzimas, interrumpen procesos que generan radicales libres. Entonces, si nos ponemos a pensar cuáles son los mecanismos de resistencia teóricos, bueno, podríamos pensar en cualquiera de ellos que interrumpa alguno de estos procesos que recién estuvimos viendo. Digamos, si hay algún mecanismo que en las hojas previene la difusión por la cutícula, sería un mecanismo de resistencia. Cualquier mecanismo que inhibe el transporte dentro de la planta sería un mecanismo de resistencia. El ingreso a la célula, el herbicida se absorbe bien, se trasloca bien, pero si hay algún impedimento en la pared o en la membrana plasmática para ingresar a la célula, el herbicida no podría inhibir o inhibiría en mucho menor medida su sitio de acción. Cualquier mecanismo de degradación, esto que les estoy marcando acá, ¿no?, que parecen unos Pac-Man, degradación metabólica. El herbicida penetra, se mueve, ingresa a la célula, pero si hay una posibilidad, la existencia de enzimas que puedan degradar al herbicida, sería un mecanismo de resistencia. ¿O qué sucede si las plantas producen proteína blanco en exceso? Produce tanta proteína blanco que el herbicida penetra, se mueve, ingresa, pero hay tanta proteína blanco que no alcanza a inhibirla toda. Entonces la planta podría continuar con sus procesos metabólicos esquivando de algún modo la toxicidad del herbicida. Y por último, esto, ¿qué sucede cuando el herbicida no puede acoplarse a la enzima blanco? Y un último mecanismo teórico podría ser, ¿qué pasa con estas moléculas oxidantes que producen la interrupción de algunos procesos bioquímicos? ¿Qué pasa si la planta tiene enzimas antioxidantes? ¿No? Recordemos que los radicales libres son moléculas de oxígeno con un poder destructivo muy grande, porque están desbalanceadas, tienen una carga de electrón adicional, y si no hay enzimas antioxidantes, produce la ruptura de las membranas celulares. Esto es lo que le pasa también a cualquier persona que está con estrés, ¿no? A veces escuchamos de ingerir alguna dieta que tenga propiedades antioxidantes. Bueno, es porque nuestro cuerpo está produciendo estos radicales libres. Entonces, estos son los mecanismos teóricos de resistencia. Y me gustaría preguntarles, ¿cuál creemos que es el origen del mecanismo de resistencia? ¿De dónde aparece? ¿Cómo aparecen los mecanismos de resistencia? ¿Alguien anticipa alguna respuesta? Claramente vamos a describir ahora, en los próximos minutos, los mecanismos, pero ¿cuál es el origen? Tal vez, Martín. ¿Sí? Perdón, tal vez, sí. Martín, si quieren empezar a escribir en el chat, en la parte del chat, ahí pueden dar sus respuestas y ahí Martín las va viendo. Perdón, Martín. Sí, no, está perfecto.
Acá hablan de presión de uso del herbicida, subdosis de herbicida, variabilidad genética. Uy, rapidísimo es esto. Origen genético, situaciones de estrés ambientales, ola por mutación, evolución, genes, mutaciones. Ah, bien, bien. Bastante bien, diría un profesor. Exactamente. Los mecanismos de resistencia aparecen por mutaciones en los genes, pero es importante aclarar que esas mutaciones en los genes ocurren al azar. Al azar. Y ocurren tan al azar, que en un herbario de Francia, en el año 1888, en donde todos estamos de acuerdo que no existían los herbicidas sintéticos en la agricultura, se encontró en un individuo de esta gramínea anual, Alopecurus mesoroides, una importante maleza en algunos países de Europa, en alguna agricultura europea, se encontró una mutación de punto que confiere resistencia a varios herbicidas FOPS, a los DIMS, herbicidas DIMS y al Pinoxalem. Se la encontró en el año 1888. Entonces, está claro que son mutaciones génicas que pueden aparecer en cualquier momento. Y lo único que hacemos con los herbicidas es, por supuesto, esta mutación, porque en una de las respuestas vi variabilidad genética, por supuesto, las mutaciones son esos eventos, esos errores en la replicación de ADN que introducen variabilidad genética dentro de las poblaciones, de las especies de malezas. En el año 1997, un grupo de investigadores científicos concluyeron que la evolución de la resistencia al glifosato es poco probable. Hoy, en ese momento, era poco probable. Y si uno lee el trabajo, hay una fundamentación que, claro, hoy ya tenemos el diario del lunes y podemos decir dónde está lo que ellos no pudieron ver en ese momento, pero la fundamentación no es que se levantaron una mañana y dijeron que la probabilidad de evolución de resistencia al glifosato es baja porque sí, sino hay una serie de fundamentos que los llevó a esa conclusión. El glifosato ya había estado siendo usado durante 20 años, les recuerdo que el paper es de 1997, y no había registros de casos de resistencia. Contrariamente, había numerosos casos de resistencia a herbicidas inhibidores del ALS. Hablaban de que el glifosato es un potente, único e irreversible inhibidor de la EPSPS, lo cual eso es correcto. No se encontraba evidencia o no eran concluyentes que la degradación, que las plantas podían degradar metabólicamente al glifosato. Luego, en los laboratorios había fracasos continuos en generar resistencia, tanto en planta entera, en células o en tejidos, por mecanismos o por sustancias mutagénicas. Contrariamente a lo que pasaba con procesos mutacionales inducidos, que confieren resistencia a las sulfonilureas o a las imidazolinonas, lo cual era muy común. En ese momento había intentos esquivos de eventos transgénicos en cultivos comerciales con resistencia al glifosato. Conferían lo que las compañías, lo que podían encontrar, todavía conferían un bajo nivel de resistencia, no era comercialmente apto, o encontraban que el mecanismo de resistencia al glifosato estaba asociado a un alto costo en el fitness. Y el último fundamento era que ya esta cepa de Agrobacterium conocida, ¿no? el CP4, que sabemos que está presente en varios cultivos transgénicos, como la soja, el primero de ellos,
que es una bacteria, es una EPS-PS muy resistente, bacteriana, muy resistente al glifosato, para que las plantas tuvieran el mismo tipo de enzima, involucraría tantos cambios en los aminoácidos de la EPS-PS de las plantas que sería muy improbable. Bueno, de más está decir que la realidad ha demostrado que lejos estuvo esa conclusión de ser correcta. Y lo mismo, hace 5 años, a mí me llamó la atención el título de este trabajo publicado en una de las mejores revistas científicas del mundo, donde un nuevo antibiótico controla bacterias y habla de que no es sin resistencia detectable. No, porque ahí también hubo una fundamentación, pero una fundamentación de que era poco probable. Pero acá estamos en el 2015, no estamos en 1997. Me llamó la atención y hace poquito, este año, hay un estudio que muestra que la resistencia a este antibiótico, que había sido predicho con poca probabilidad de resistencia, hay resistencia en las bacterias. Entonces, la verdad que por un principio de prudencia, ya no podemos decir más que no va a aparecer resistencia a ningún producto que introduzca presión de selección en poblaciones de organismos cualquiera fuere. Sería poco serio después de todas estas evidencias que estamos discutiendo. ¿Qué es eso del costo en el fitness? Brevemente, antes de empezar con los mecanismos per se, esto es raíz grasa anual que presenta la planta de la derecha, las dos plantas de la derecha. Es un raíz grasa anual que es resistente a la trifluralina, pero tiene una mutación en el gen alfa-tubulina que confiere esa forma. Miren la forma de ese raíz graso. Tiene las hojas helicoidales, ¿no? Están como espiraladas. Ese raíz graso crece con una tasa de crecimiento muy, muy baja. Comparen la biomasa acumulada con respecto a la planta susceptible a la izquierda. Bueno, muchas veces, las mutaciones de resistencia producen estos defectos o costos en el fitness en las plantas. Este es un caso excepcional. Fíjense la acumulación de biomasa del susceptible, el wild type, y inmediatamente a la derecha la planta con la mutación esa de punto que confiere resistencia. Esta planta es resistente a la trifluralina, pero fíjense la diferencia en la tasa de crecimiento. Y por supuesto, eso se traslada a la producción de semillas. Y lo mismo con plantas que son resistentes al glifosato, Leucina indica, que en las fotos superiores, fíjense, 14 días después de crecimiento, plantas a la izquierda el susceptible, plantas en el medio que tienen una mutación particular, y las plantas hacia la derecha, ven que son mucho más pequeñas, que tienen una doble mutación particular en el gen EPS-PS. Claramente estas plantas, y en las fotos de abajo, es después de 34 días de crecimiento, es la misma tendencia, claramente estas plantas tips, a las que llamamos tips, pagan un precio enorme en el fitness al ser resistentes al glifosato. Bueno, realmente la resistencia al glifosato o los distintos mecanismos que aparecen de resistencia que aparecen al herbicida glifosato nos permiten cubrir un montón de mecanismos que aparecen en otras especies para otros herbicidas. Así que he tomado el glifosato como modelo de estudio porque nos permite explorar varios mecanismos. Un aspecto importante
si bien lo discutimos recién, pero un aspecto importante, un poquito más detallado, es esto. El glifosato, y en realidad cualquier otro herbicida, recuerden que esta es una célula, tiene, la mayoría de los herbicidas tienen un mecanismo de difusión pasiva a través de las membranas. Es decir, por diferencia de gradiente de concentración, ingresan a las células. Hay herbicidas, y se especula que el glifosato es uno de ellos, que además de esa vía de entrada, también tienen un transportador activo. Es decir, hay una proteína que introduce el glifosato activamente dentro del citoplasma de la célula. Entonces, como potencial mecanismo de resistencia, podría ser que la proteína que introduce el glifosato esté, entre comillas, fallada, entonces la concentración interna del glifosato sea menor dentro del citoplasma, o que haya un activo, o que haya algo, alguna proteína, que lleve el glifosato hacia afuera nuevamente de la célula. Esos teóricamente podrían ser mecanismos de resistencia. Una vez dentro del citoplasma, podría haber algún mecanismo que introduce el glifosato dentro de la vacuola. El glifosato dentro de la vacuola no hace absolutamente nada porque la EPSPS está dentro del cloroplasto. O podría haber algún mecanismo de degradación metabólica del glifosato dentro del citoplasma. Recordemos que hasta el año, que en el año 1997 no había o se especulaba que las plantas no podían metabolizar el glifosato. Entonces esta vía podría tacharse de la lista. Y el cloroplasto es una organela que también, obviamente, tiene una membrana. Podemos hablar del mismo potencial límite, ¿no? O que haya una reducida importación, introducción dentro del cloroplasto, o que haya una activa expulsión del glifosato fuera del cloroplasto. Dentro del cloroplasto, ya dentro de la EPSPS, ¿qué pasa si hay numerosa EPSPS formada, en donde el glifosato no sea suficiente para inhibir a toda la proteína blanco formada, o, en última instancia, que la EPSPS tenga alguna mutación de punto? En términos generales, nosotros podemos dividir a los mecanismos de resistencia en dos grandes grupos. El primero son los mecanismos de resistencia de punto, o de sitio de acción, o target site, como quieran llamarlos, y son aquellos los que involucran un cambio en la estructura tridimensional de la proteína, del sitio de acción, lo que hace que el herbicida no pueda unirse con la enzima. El otro grupo la otra variante de resistencia de punto es esto que estuvimos viendo recién. ¿Qué pasa si una célula, en vez de tener una cantidad limitada de sitio de acción de proteína blanco, produce una excesiva cantidad de proteína blanco? Y el otro gran grupo de mecanismos de resistencia lo llamamos mecanismos de resistencia no de punto o no de sitio de acción o no target site, que son aquellos que reducen cuantitativamente la llegada del herbicida a la enzima blanco. Entonces, está clara la distinción, ¿no? Algunos mecanismos de resistencia ocurren en la enzima blanco y otros no ocurren en la enzima blanco. Dentro de los mecanismos que ocurren en la enzima blanco, es esto que dijimos recién, son las mutaciones de punto. ¿Qué son las mutaciones de punto? Simplemente son errores. Cuando el ADN se duplica, imagínense que un organismo crece en tamaño, hay que producir, hay síntesis de nuevas células, el ADN se tiene que duplicar para incorporarse a las nuevas células, a los núcleos de las nuevas células, y el ADN es una cadena doble de una secuencia de nucleótidos. Cuando hay un error en algún, recuerden que las cadenas son complementarias, ¿no? Entonces, si tenemos citosina como un nucleótido, y guanina es la base complementaria,
Si hay un error y en vez de citosina tenemos timina, bueno, la base complementaria de timina es adenina. Ahí este cambio en el nucleótido, en un nucleótido, lleva a que la proteína que se está codificando tenga un aminoácido distinto. Ese aminoácido distinto cambia la estructura geométrica de la enzima blanco, el herbicida, y el herbicida no puede unirse más. Es sorprendente, ¿no? Es fascinante que un solo cambio, una sustitución de un nucleótido por otro, reemplaza un aminoácido en la enzima blanco, el herbicida, y eso produce una resistencia inequívoca. Por ejemplo, perdón, este es el caso, por ejemplo, de este tipo de resistencia, es lo que encontramos en la soja, aunque sea transgénica, es en el que encontramos en la soja, en el maíz con resistentes al glifosato, es en el que encontramos en algunos casos de las sojas tolerantes a las sulfonilureas, y es lo que encontramos en los materiales resistentes a las imidazolinonas. Son mutaciones de punto en distintos genes, ¿no? Estamos hablando de resistencia al glifosato, será en el gen que codifica para la IPSPS. Si hablamos de sulfonilureas o materiales IMI, serán mutaciones de punto en los genes, en el gen que codifica para la enzima ALS. Esta es la secuencia, y esto es lo más profundo que vamos a ir, no vamos a ir más profundo que esto, pero si me siguen un minuto, esta es la secuencia del gen IPSPS para una población, o un individuo susceptible, S, como ven ahí, y un individuo resistente. Fíjense que en el individuo S, la secuencia de nucleótidos en el individuo S, no sé si logran ver ahí, es CCA. ¿Ven? Son los tres nucleótidos. CCA codifica para el aminoácido prolina. Es decir, en la planta susceptible, la IPSPS en una posición determinada va a tener un aminoácido prolina. En el individuo resistente, el nucleótido C es reemplazado por el nucleótido G. Entonces ahora la secuencia de nucleótidos es GCA, no es más CCA. Esta secuencia de nucleótido nuevo, este codón, ahora codifica para el aminoácido alanina. El simple cambio de prolina por alanina confiere resistencia al glifosato en Lorium regia. Muy recientemente se ha encontrado no una mutación, dos mutaciones, o sea, dos eventos mutacionales en la IPSPS de leucina índica que confiere una resistencia al glifosato enorme, enorme. Nunca se ha visto una protección tan grande frente al glifosato como la que confiere esta doble mutación. La protección que hace esta doble mutación es tan grande que fíjense en estas fotografías donde tenemos el wild type, plantas con una mutación simple, esto es el leucina índica, la mutación simple 106, prolina por serina 106, confiere resistencia al glifosato, pero comparémosla con la resistencia conferida por la mutación doble. Es llamativamente importante la diferencia. No vamos a entrar en detalle porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero el factor de resistencia, estas son curvas de supervivencia y producción de semillas de plantas susceptibles de leucina índica al glifosato. Los triángulos verdes son plantas que tienen una mutación simple, la 106, y los cuadrados rojos son las plantas que tienen la doble mutación TIPS. Fíjense las diferencias en la supervivencia en función de las dosis del glifosato
y la producción de semillas de individuos con estas mutaciones. Fíjense el precio que está pagando las plantas con la mutación TIPS cuando no hay glifosato, ¿no? El alto costo en el FIRNET, la producción de semillas es muchísimo más baja que la producción de semillas que el susceptible y las plantas que tienen una sola mutación. Y recientemente, en nuestro país, en una población de Amaranthus híbridos de la provincia de Córdoba, no solo se encontraron dos mutaciones, sino que se encontraron tres mutaciones. Un caso llamativo, pero posible para las plantas para eludir la acción fitotóxica de los herbicidas, es lo que se da en Amaranthus con resistencia a inhibidores de la enzima PPO. En los ejemplos anteriores que acabamos de ver, son sustituciones de nucleótidos, ¿no? Sustituciones de nucleótidos que producen un cambio en un aminoácido. Bueno, en Amaranthus se elimina directamente, es una mutación por eliminación, se desaparece el aminoácido glicina, desaparece de la proteína PPO. Al desaparecer el aminoácido glicina, otra vez, ¿sí? Como dicen ahí, de lesión, eliminación, al desaparecer el aminoácido glicina, otra vez se produce un cambio conformacional en la proteína PPO y los inhibidores, distintos inhibidores de la PPO, no pueden acoplarse e inhibir el enzima. Y esto es lo que hablábamos, que también se ha observado en varias especies con resistencia al glifosato, la sobreproducción de la proteína EPSPS. Para las especies o poblaciones susceptibles, lo que uno encuentra para el juego de cromosomas homólogos, encuentra una sola copia del gen EPSPS. Sin embargo, en muchos casos, en poblaciones resistentes, se encuentra que no una sola copia del gen, se encuentran copias, varias copias dentro del mismo cromosoma y a través de todo el genoma de la planta. Eso hace que cada vez que haya un evento de transcripción y traducción, la proteína EPSPS se va a estar produciendo en una cantidad infernal, en exceso. A las dosis comerciales de glifosato que se usan, el glifosato no alcanza para inhibir toda esa enzima. A este mecanismo de resistencia lo llamamos amplificación génica. En este caso, amplificación del gen EPSPS. Dentro de los mecanismos no del sitio de acción, dijimos que son aquellos que reducen la cantidad de herbicida que llega al sitio de acción, ¿no? Bueno, hace muchos años encontramos que en sorgo Alepo, que era resistente al glifosato, encontramos estos rebrotes desde la corona. Esta planta sobrevivía al glifosato, pero inmediatamente encontrábamos rebrotes desde la corona. A los pocos días brotaban los macollos. Y lo que encontramos es que cuando seguíamos el movimiento del glifosato dentro de las plantas, la flecha muestra dónde aplicábamos el glifosato, en una planta susceptible y en cuatro plantas resistentes provenientes de distintas poblaciones. Estas fotos nos permiten observar cualitativamente el movimiento del glifosato marcado reductivamente. Y fíjense que en la planta susceptible, desde el punto de aplicación, se movió hacia la zona de las raíces, hacia el resto de las hojas. En cambio, en las plantas resistentes, básicamente está concentrado en la hoja de aplicación. Es más, desde el punto de aplicación hacia arriba, ¿no? Hacia la parte superior, probablemente haya alguna dificultad para que se cargue en el floema y por el apoplasto se mueve en la ruta transpiratoria hacia la punta de las hojas.
Bueno, este sorgo Alepo con resistencia al glifosato tiene una reducida translocación del mismo. No voy a tener, lamentablemente no tengo tiempo para mostrarles los datos cuantitativos de esas diferencias, pero me quedo con eso. Hace poquito, hace semanas les dirías, que se encontró que plantas de quinocloa colona con resistencia al glifosato tienen un mecanismo de expulsión del glifosato. Una vez que están en el citoplasma, hay una proteína, que ahí la tienen en el título del trabajo, por si lo quieren leer, dentro del grupo de proteínas ABC. Es una proteína que activamente reconoce el glifosato en el citoplasma y lo expulsa y lo lleva afuera de la célula. Estos gráficos, el de arriba, el superior y el inferior, nos están mostrando, se cortaron discos de hojas del quinocloa colona en una solución con una concentración conocida de glifosato. Y luego de un tiempo se estimó cuánto glifosato estaba dentro de la hoja, de ese disco de hoja, y cuánto del glifosato permanecía en la solución, donde estaba nadando esos discos de hojas de este quinocloa colona. Bueno, el gráfico superior nos muestra que en las plantas con este transportador que actúa en forma sobreexpresada, en el medio, en la solución, hay más glifosato que en las plantas en las que este transportador no actúa. Y en los discos de las hojas ocurre lo inverso. Hay más en el disco de las hojas de plantas susceptibles, hay más glifosato que en el disco de las hojas de las plantas que tienen este transportador activo que trabaja hacia afuera. Este es un mecanismo muy novedoso y es el primero que se encuentra con esta activa expulsión dentro del citoplasma, es el primero que se encuentra en plantas. Y también en equinocloa colona, en la misma población, estamos hablando de la misma población, de los mismos individuos. Además, en el año 2019, se documentó que la degradación metabólica del glifosato es posible en plantas. Ya no podemos sostener que las plantas no pueden metabolizar el glifosato, porque esta población de equinocloa colona nos demuestra que sí lo pueden metabolizar. Luego de 3 días de aplicación del glifosato, fíjense en las últimas dos filas, a los 3 días, para mostrarles un punto. Tenemos las plantas susceptibles, las plantas resistentes de quinocloa. La cantidad de glifosato como molécula intacta que se encontró dentro de los tejidos, ¿no? En microgramos, sobre gramo de tejido, microgramo de glifosato. Fíjense, hay mucho más glifosato intacto en las plantas susceptibles que en las plantas resistentes. ¿Y por qué? Porque las plantas resistentes al glifosato como tal lo degradan, lo convierten en dos metabolitos, que seguramente los habrán escuchado o leído, el AMPA y el glioxilato. Fíjense, ahora las plantas resistentes encontramos menos glifosato, pero encontramos más de estos metabolitos que surgen de la degradación metabólica a través de este grupo enzimático, que es el aldo-ketorreductasa. También hace poco, y este mecanismo no lo tenemos del todo entendido por completo, no se conocen las causas, pero es lo que se encuentra en muchas reacciones frente a patógenos. Muchas reacciones de plantas lo que hacen es circunscribir a la infección del patógeno para que no pueda extenderse, diseminarse dentro del individuo. Esto es lo que hace Ambrosia trífida con el glifosato. A los 2 días, es esta foto que tengo acá en mi cursor,
a los 2 días post aplicación del glifosato, fíjense la desecación que hubo en todas esas hojas y cómo el tejido nuevo verde empieza a emerger. Y arriba, acá tenemos ambrosia trífida sin este mecanismo de resistencia. A los 2 días aparece intacta, a los 21 días aparece la planta muerta. En la parte inferior, a los 2 días, la planta resistente, desecamiento de hojas viejas, y a los 21 días la planta intacta pero verde. Este mecanismo se lo conoce como necrosis rápida o mecanismo Fénix. Lo único que se conoce es, o que conocemos, es que se produce una rápida muerte celular. Las células en los tejidos inmediatamente tocados por el glifosato, hay una respuesta de muerte celular rápida. Muy rápidamente, porque si no ya el moderador me va a llamar la atención. Porque de degradación metabólica solamente hablamos del grupo aldoketo-reductasa, el AKR, que es particularmente importante en glifosato, para el glifosato. Pero conocemos que el metabolismo de herbicidas ocurre por otros complejos enzimáticos. Solamente los quiero mencionar porque son importantes en la degradación natural de muchos. Degradación natural de muchos cultivos. El complejo enzimático P450. Complejos enzimáticos asociados con o llamados GST, GT, AT y MT. Lamentablemente no tenemos tiempo para discutir cuáles son las reacciones que producen todos estos complejos enzimáticos. Pero sí permítanme decirles que la degradación metabólica de herbicidas ocurre, lo entendemos que ocurre en tres fases. La fase 1, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente liderada por el citocromo P450. La fase 2, liderada por estos otros conjuntos de enzimas. Y la fase 3, es una vez que el herbicida está transformado metabólicamente, la fase 3 involucra el secuestro en la vacuola de las células. Entonces, por ejemplo, el citocromo P450 lo encontramos, está involucrado, por ejemplo, en la tolerancia natural de trigo a varias sulfonilureas y a varios herbicidas FOPS, o al HPPD, al mesotrione, por ejemplo, en maíz. Naturalmente, el maíz es tolerante al mesotrione porque tiene este grupo de enzimas que están expresadas o sobreexpresadas para degradar al mesotrione. Y lo mismo ocurre con este grupo enzimático GST, la glutatión S-transferasa, que confiere resistencia natural al maíz, a la atracina y a la simacina. O a la soja, al clorimurón y a las cloracetamidas. O al pirosulfone en trigo. La degradación metabólica de herbicidas es tan importante que la encontramos presente en muchos cultivos que han sido transformados. Ok, podemos asumir que esta transformación no involucra genes de las plantas. Eso está bien. Pero involucra genes de bacterias que sí pueden metabolizar algunos herbicidas. Entonces, fíjense en la importancia, ¿no?, de la degradación metabólica, ya sea natural de los cultivos o la degradación metabólica bacteriana en las que tomamos beneficio de eso, al incorporar ese gen bacteriano en un genoma de un cultivo. Entonces tenemos a la soja Xtend, que tiene este gen bacteriano, el DMO,
¿qué puede degradar al dicamba? O la soja en lis tiene este otro gen, el TFDA, que puede degradar al 2,4-D. El maíz en lis también. Esto es muy llamativo. Este gen AAD de esta bacteria no solo puede metabolizar al 2,4-D, sino que al mismo tiempo reconoce como sustrato para degradarlo a estos dos herbicidas FOPs, al quizalofop y al aloxifop. Y los materiales Liberty Link tienen un gen, el gen PAT del Streptomyces, o otra bacteria, que es capaz de degradar el glifosinato. Martín. Señor. Te quedarían 5 minutos, ¿cómo venís? Venimos bien. Bueno, bárbaro. Por último. Dale. Una vez que conocemos los mecanismos de resistencia, podemos entender sin ninguna duda qué es esto de resistencia cruzada o resistencia múltiple. Resistencia cruzada, y me gustaría, después lo podemos discutir entre todos, pero ver bien qué significa la resistencia cruzada. La resistencia cruzada ocurre cuando un mecanismo de resistencia, uno, hago énfasis en un mecanismo de resistencia, confiere resistencia a varios herbicidas. Y resistencia cruzada podemos tener de dos tipos. Resistencia cruzada por sitio de acción, es decir, por ejemplo, la mutación de punto en el que hay el aminoácido asparragina es sustituido por el aminoácido glicina en la posición 2078 del gen ACCasa. Esta mutación confiere resistencia al cletodine, al aloxifop y al fluacifop. Y aquí les diría que también falta al pinoxaben. Entonces tenemos una única mutación de punto que confiere resistencia cruzada a estos tres herbicidas inhibidores de la CCAS. Pero es resistencia cruzada solo por sitio de acción. ¿Cuál sería la resistencia cruzada por un mecanismo ajeno al sitio de acción? Bueno, es, por ejemplo, el citocromo P450, responsable de la degradación del diclofop metil, viejo herbicida FOP, la trifluralina y el clorsulfurón. Fíjense, en este caso particular, son herbicidas que inhiben distintos sitios de acción, pero que un solo mecanismo es capaz de conferir resistencia. Y por último, entender bien qué es esto de resistencia múltiple. La resistencia múltiple es cuando dos o más mecanismos están presentes, ya sea a nivel individual o a nivel poblacional. Entonces, por ejemplo, si encontramos que a nivel individual o poblacional encontramos que hay reducida traslocación al herbicida glifosato y que hay una mutación de punto que confiere resistencia a una mutación de punto que confiere resistencia a inhibidores de la CCasa y otra mutación de punto que confiere resistencia a LS, acá estamos mencionando tres mecanismos, tres distintos mecanismos. En este caso hablamos de resistencia múltiple. Y dejaría acá para concluir la presentación y no extender demasiado más. Bueno, tenés unos minutos más, Martín, ¿eh? ¿Tengo unos minutos más? Tenés unos minutitos más, si querés completar esto. Bueno, aprovechando de tu gentileza, Amaranthus. Tenemos resistencia Amaranthus palmeri y tuberculatus. Encontramos poblaciones que tienen resistencia metabólica. Estamos hablando de
a veces a nivel poblacional, a nivel poblacional, tenemos distintos individuos en una misma población que son resistentes al mesotrione, son resistentes a la tracina, son resistentes a las sulfonilureas. Perdón, a las sulfonilureas, a las imidazolinonas y a las trazolpirimidinas. Y son resistentes al 2,4-D. Cada uno de estos grupos de herbicidas con diferentes sitios de acción, la resistencia es posible porque hay diferentes grupos enzimáticos que son capaces de metabolizar a estos herbicidas. Y acá hay un reloj, ¿no? Un reloj de arena que nos está indicando, en base a lo que pudimos ver antes, ¿no? La llamativa exclamación o conclusión de que no hay resistencia a tal producto o la probabilidad es baja, etcétera, etcétera. El reloj de arena nos muestra que todavía no se ha encontrado resistencia al metolacloro, al pirosulfone y al sulfofenacil en poblaciones de amaranthus, en individuos de amaranthus. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo debe transcurrir o va a transcurrir? Me parece que no tiene que quedar ninguna duda que más tarde o más temprano va a haber resistencia. Y me parece que es un buen punto a tenerlo en cuenta, sobre todo para la última charla, en el que me parece que la pregunta es, ¿cómo hacemos? Porque que haya tres herbicidas que todavía sigan siendo muy útiles para el control de esta especie de maleza, las estrategias de manejo deberían estar destinadas a preservar estas moléculas. Estas que todavía encuentran en poblaciones particulares muy baja eficacia, mucho no podemos hacer, pero con las que todavía muestran una alta eficacia, nuestros esfuerzos deberían estar enfocados en preservar a estos activos. Yo mencioné tres, pero seguramente puede haber otros. Y por último, y lo dejo, no sé si hoy lo podemos ver o tal vez la charla que viene como introducción rápida, quería contarles los resultados de un estudio reciente que hicimos con Amaranthus palmeri en Argentina y su resistencia al glifosato, y tratamos estudiamos cuál es el origen, ¿no?, de Amaranthus palmeri, porque Amaranthus palmeri no es nativo de Argentina, ¿no? Y hay varias especulaciones que proviene de Estados Unidos, si la resistencia al glifosato en palmeri de Argentina tiene algo que ver con la resistencia en Estados Unidos o de Uruguay o de Brasil. Así que lo dejo introducido para tal vez contarles brevemente la charla que viene, Federico. Buenísimo, Martín. Muchísimas gracias. La verdad que espectacular la presentación. Y bueno, vamos a, si me permitís la pantalla, vamos a... Bueno, vamos a hacer el mismo juego que hicimos la otra vez, obviamente con preguntas distintas, vamos a relajar un poquito antes de las preguntas, que ya hay muchas. Y bueno, no sé si ustedes se acordarán, vamos a hacer un juego con algunas preguntas y respuestas. Lo que vamos a... Bueno, lo que tienen que hacer para poder participar del juego, tienen que entrar al navegador de sus teléfonos o de sus tablets e ir a
www.kahoot.it. Kahoot.it. No tienen que descargar la aplicación, no hace falta. Van solamente en el navegador, ponen www.kahoot.it y les va a pedir un número de PIN. El número de PIN es el 227537, como ven en pantalla. Ya pueden ir sumándose, hay un montón ya que se están sumando. Recuerden, solamente en el navegador no hace falta descargar la aplicación. Escriben www.kahoot.it y allí les va a pedir un número de PIN y luego le va a pedir un nombre. Introduzcan un nombre. Bien, el otro día nos pasamos de los 200, la verdad que llegar ese número de vuelta, ¿eh? Vamos, va a haber premios. Recuerden, tenemos primer premio, un power bank de HRAC, más una guía de productos fitosanitarios, y el segundo y tercer puesto también van a recibir una guía de productos sanitarios. Me refiero al papel, a la guía en papel que teníamos antes. Y bueno, para así hacerse acreedor de los premios que vamos a entregarlos después del cuarto encuentro, tienen que haber participado de los cuatro encuentros. Si no lo hicieron, bueno, lamentablemente no van a poder recibirlos. Recuerden www.kahoot.it. El número de PIN es el 227537. Se los va a pedir y después les pide que ingresen un nombre para poder identificarlos. Bueno, vamos ya a 150 y empezamos. Si no, se nos va a hacer muy largo. Si podemos dar espacio interesante a las preguntas en interacción con Martín. Recuerden, acá vamos a tener pocas preguntas. Son 7 preguntas. Hay 2 preguntas que son que tienen 2 respuestas posibles. Yo les voy diciendo cuáles son. Si no, tienen una sola respuesta posible. Y esas 2 preguntas tienen 2 respuestas posibles, valen doble. Pero yo les voy a ir diciendo a medida que vayamos avanzando. Bueno, echamos el 150, así que vamos a empezar. Resistencia a malezas herbicidas, segundo encuentro. Vamos. Teléfonos en mano, ¿eh? Piensen bien, no se apuren. Hay más de una respuesta. ¿Qué organismos metabolizan el herbicida glifosato? ¿Bacterias, insectos, mamíferos y o plantas? ¿Qué organismos metabolizan el herbicida glifosato? Puede haber más de una respuesta, ¿eh? Bien. Muy bien, la verdad, felicitaciones. Vamos a ver cómo viene Marcelo, Vale y Teo. Son los que encabezan las posiciones al momento. Vamos a la segunda pregunta. La aplicación de un herbicida sistémico puede resultar de poca eficacia si se aplica en plantas de tamaño grande por dilución de dosis, aumento de espesor de cutícula, cambios en la prioridad de destinos de cadena carbonada, o todas son correctas. La aplicación de un herbicida sistémico puede resultar de poca eficacia si se aplica en plantas de tamaño grande por dilución de dosis, aumento de espesor de cutícula, cambios en la prioridad de destino de cadenas carbonadas, o todas son correctas. Acá una sola es posible. Muy bien, todas son correctas. Están todos encendidísimos, ¿eh? Vale, toma el primer lugar, FDM el segundo y Teo está en el tercero. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Por qué algunos herbicidas posemergentes son selectivos en cultivos? Porque las plantas de cultivos tienen reservas carbonadas,
porque los cultivos están en estado de plántula, no logran mojarse correctamente, porque las plantas de cultivos pueden naturalmente metabolizar el herbicida o todas son correctas. Vamos de vuelta. ¿Por qué algunos herbicidas post-emergentes son selectivos en cultivos? Porque las plantas de cultivos tienen reservas carbonadas. Bueno, rojo, azul, amarillo o verde. Digo, ya deja leer a todas las preguntas antes de terminar el tiempo. Bien, bien. A ver cómo están las posiciones. Fede me toma el primer lugar, Pili el segundo y Aldana el tercero. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Qué condición ambiental puede modificar el nivel de supervivencia de plantas conferido por un mecanismo de resistencia? ¿Cuál es la condición ambiental? ¿Concentración de dióxido de carbono, radiación solar, temperatura del aire o contenido hídrico del suelo? ¿Cuál es la condición ambiental que puede modificar la supervivencia de las plantas? Muy bien, va, no tan bien. Es la temperatura del aire la correcta. Y vamos a ver cómo quedaron las posiciones. Bueno, FDM se mantiene primero, Pili segundo y María Elizabeth subió al tercer puesto. Bueno, la siguiente pregunta tiene doble puntaje. No se apuren, léanla bien. Tiene doble respuesta. Y vale doble. Se denomina resistencia múltiple cuando, vamos a ver, una planta posee un mecanismo que confiere resistencia a dos o más herbicidas, cuando una planta posee mecanismos de, más de un mecanismo de resistencia que confiere resistencia a un solo herbicida, una planta posee más de un mecanismo de resistencia que confiere resistencia a más de un herbicida, o todas son correctas. ¿Cuándo se denomina resistencia múltiple? Hay más de una respuesta. Hay tiempo. Analícenlas bien. Pero lo importante es contestar bien, no contestar rápido. Vamos, quedan 15 segundos. Tienen tiempo todavía. Yo tengo muchas preguntas para Martín. Bueno, bien, respondieron muchos. Bueno, perfecto. ¿Cómo quedan las posiciones? Vale primera, Pili segundo y Gerardo tercero. Vamos a la pregunta 6. ¿Cuál de estos mecanismos cree usted confiere el menor nivel de resistencia en las plantas? ¿La degradación metabólica de herbicidas, reducida traslocación del herbicida, una mutación en el ADN o no es posible hacer una jerarquía? A ver, ¿cuál de estos mecanismos creen que confiere menor nivel de resistencia en las plantas? Tiempo, no es posible hacer una jerarquía, muy bien. ¿Cómo quedan las posiciones? Gerardo primero, Pili segunda y Vale tercero. Bueno, se viene la última pregunta. La última pregunta también vale doble puntaje y tiene selección múltiple. Así que prestemos atención. Concentración. Vale dos puntos y tiene selección múltiple. La aparición de un mecanismo de resistencia en una planta es consecuencia de un proceso de mutación al azar, cruzamiento genético con otro individuo, cambios fisiológicos y o genéticos producidos por el herbicida, efecto de interacción del herbicida con el ambiente abiótico. Estamos bien antes de responder. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo quedaron las posiciones? Tercer puesto, Marcelo, felicitaciones. Segundo puesto, Marcos. Y el primer puesto quedó para Gerardo. Muy bien, bueno, les pido Gerardo, Marcos y Marcelo. Y nos ponen en un chat direcciones de mail. Por favor, no hagamos trampa. Confiamos en ustedes, Gerardo, Marcos y Marcelo.
van a contarnos, pasarnos su dirección de mail para que los contactemos. Siempre y cuando hayan participado de los 4 eventos. Esperen que voy a apagar la música, disculpen. Ahí estamos. Bueno, Martín, estuvo interesante, difícil, ¿eh? Pero ¿Qué pasó con Valeria que venía? ¿No había una Valeria ahí dando vueltas? Y no sé. No llegó. En el podio, digo. Ah, bueno. No llegó. La verdad que eran preguntas difíciles, pero bueno, está bueno esto para prestar atención en la charla y bueno, acá tienen ánimo de que podamos aprender. Así que nada, vamos, Martín, si te parece, a las preguntas. Dale. La primera pregunta la realiza Andrés Jiménez Dixon y dice: ¿la velocidad de esas mutaciones sigue siendo azarosa o puede responder al manejo que hagamos de cultivo? No, las mutaciones no responden a ningún tipo de manejo, ni a ningún tipo de herbicida, son al azar. Lo que sucede es que algunos genes están más asociados a mutaciones que otros. Eso que en el año 97 se encontraba que resistencia a los herbicidas ALS, inhibidores de ALS, era mucho más frecuente que el glifosato, es porque las mutaciones naturales o inducidas, por eso los procesos, ¿no?, los cultivos, los materiales Clearfield o la soja tolerante a las sulfonilureas, provienen de efectos o inducidos o naturales de mutaciones en el gen ALS. Claramente el gen ALS muta mucho más frecuentemente que otros genes, pero siempre son al azar. Bien, buenísimo, perfecto. Gracias, Martín. Germán Lista nos pregunta: ¿cuando la planta hace amplificación, es más una tolerancia que una resistencia? Bueno, no, es resistencia porque es un... Definimos a la resistencia como la capacidad de sobrevivir y reproducirse bajo una dosis, comercial, que previamente no era posible. Lo que sí, me parece que veo a dónde va la pregunta, las amplificaciones pueden variar. Puede haber una amplificación moderada, media y altísima. Es correcto asumir que a mayor amplificación, mayor nivel de resistencia de esos individuos. Es cuantitativo, es una resistencia bien, que se puede expresar en forma cuantitativa, pero no es tolerancia, es un evento de evolución adaptativa. Bien, perfecto. Aldana Petinari nos dice: buen día, ¿entonces es conveniente seguir agregando glifosato en aplicaciones graminicidas? Todo un tema. ¿Glifosato siguiendo qué? En aplicaciones de graminicidas. La combinación de siempre el glifosato junto con graminicidas. No sé apuntando con qué objetivo, pero ¿tiene algo que ver con la amplificación? No, estamos hablando de otra cosa. Entiendo que no. Yo lo que entiendo es que cuando se aplican graminicidas, se echa también el glifosato, como en todas las aplicaciones se agrega glifosato. Y pregunté si tiene sentido seguir agregando glifosato cuando se aplica graminicida. Sí, yo le quitaría el nombre propio a la mezcla de herbicidas. Yo diría, que me permita que le cambie un poco la pregunta, la mezcla de activos con diferentes sitios de acción, lo que hacen es disminuir la probabilidad de selección de una planta mutante. Si aparece el mutante con amplificación del EPSPS que confiere resistencia al glifosato, y en la mezcla hay otro activo con otro sitio de acción, entonces ese mutante va a ser controlado por el otro activo presente. Esa es la gran utilidad que tienen las mezclas comerciales de herbicidas. Comerciales, sí, o mezclas que uno puede realizar. Bien.
Raúl Adolfo Alzogaray nos pregunta, ¿se conoce algún caso en el que ser resistente no afecte el fitness de la planta? Sí, claro. En realidad, para muchos tipos de resistencia, no se observa ningún costo en el fitness. Y eso es otra, ese es otro, otro, otra arista, ¿no?, que nos muestra la evolución de la resistencia. A veces no, las plantas no pagan ningún precio por ser resistentes. Son claramente los casos más que nos dan mayor desafío desde un punto de vista de manejo. Las plantas tienen tanto costo, tanto fitness, tanto valor adaptativo como las plantas susceptibles. Buenísimo. Juan Manuel Pautazo nos dice, en una resistencia provocada por problemas en el transporte del herbicida, por ejemplo, sorgo que tiene solo movimiento por xilema, ¿un buen mojado podría controlar la maleza? Sorgo que tiene... No entendí eso del movimiento. ¿No Pon el ejemplo del sorgo. Dice, vuelvo a leer la pregunta. En una resistencia provocada por problemas en el transporte del herbicida, por ejemplo, el sorgo, que tiene solo movimiento por xilema, ¿un buen mojado podría controlar la maleza? No, las plantas resistentes, por más que se mojen bien, está reducido el transporte floemático. Está reducido. En otro momento podemos discutir cuál es probablemente el mecanismo involucrado de esa reducción en el transporte floemático. Por más que mojemos bien a la planta, no se va a mover. Hay un impedimento al movimiento largo dentro de la planta, del glifosato. Bien, perfecto. Bueno, Sandra Chediak nos dice, Martín, hablas de mutaciones al azar, pero ¿pueden existir mecanismos epigenéticos que pueden estar acelerando la expresión de mecanismos de resistencia? ¿Se sabe algo de esto? Se sabe muy poco. Tenemos una, en nuestra facultad tenemos una línea de investigación para explorar los mecanismos epigenéticos y la... Otra vez, ¿no? Siempre el criterio de prudencia, sobre todo para los que estamos todo el tiempo haciendo ciencia. No podemos decir que no son posibles, pero hasta el momento no hay evidencias que muestren que los mecanismos epigenéticos estén involucrados en la resistencia. Bien, perfecto. Una pregunta de Fabricio Guari es larga, pero la voy a dividir en dos, o él la dividió en dos. Dice, si uso flumioxazin para barbecho de trigo, entiendo que dice, o sulfentrazone en presiembra de soja en noviembre, ¿estoy ejerciendo selección sobre el sitio, ya que los dos son PPO, o al estar separados en el tiempo, se disminuye esta presión? No. Después dice, perdón, y después dice, ¿y para graminicidas, usar FOP o DIM en aplicaciones secuenciales no implica cambios en el sitio de acción? Sí, son los dos casos similares. La aplicación secuencial en el tiempo, para los dos ejemplos que se mencionaron, desde el punto de vista de presión de selección, lo que hace es aumentarlo, porque no estamos, los activos que se mencionaron apuntan al mismo sitio de acción. Claro. Perfecto. Después, Alejandro Kiernan dice, ¿podría dar ejemplos de mecanismos de resistencia de disminución de absorción en cutícula de las plantas? Gracias. Sí, hay algunos ejemplos, no son muchos, para ser precisos, no son muchos los encontrados. Se lo ha encontrado para el glifosato, se lo ha encontrado varias veces en estas poblaciones, bueno, en sorgo Alepo, con resistencia al glifosato, sorgo Alepo, por ejemplo, del NOA de nuestro país, se encontró que una población, además de la reducida translocación, tiene una reducida penetración o absorción foliar.
Hicimos estudios para estudiar la anatomía foliar, intentar ver densidad de estomas o pelos, algo que nos dé algún indicio de por qué están, esas plantas están absorbiendo menos glifosato que otras, que las susceptibles, y no hemos podido llegar a ninguna conclusión. Nos faltaría estimar la composición de la cutícula, que a veces que tiene impacto en ese movimiento de difusión del glifosato. Y también se ha encontrado con Lolium. Hay un Lolium rigidum en España que tiene la misma dificultad de penetración por la cutícula. Pero no son muchos más casos. Bien. Buenísimo. Gracias, Martín. Marcelo Martinotti dice... ¿La resistencia cruzada por sitio de acción afecta solamente a herbicidas con el mismo sitio de acción? Y dice, ASP2078 glifosato, ¿también debería afectar a cetoxidín, por ejemplo? ¿Entendió? Sí, la resistencia cruzada por sitio de acción, sí. Confiere resistencia a herbicidas que inhiben ese sitio de acción. Ahí creo que fue esa pregunta. La 2078 también confiere resistencia al cetoxidil, dijo. Sí. Sí. O sea, debería hacerlo por descarte. Debería también hacer cetoxidil. Es una mutación con resistencia cruzada amplia. Te diría a todos los FOPs, a todos los DIM y al tiroxano. Bien, buenísimo. Daniel Fischer dice, ¿qué define la velocidad de las mutaciones genéticas? ¿Se sabe? La velocidad de las mutaciones, me imagino que se refería a la frecuencia de las mutaciones. Sí, yo entiendo que sí. La frecuencia de las mutaciones está asociada con, al ser al azar, lo mismo, no tenemos ninguna evidencia, no tenemos ninguna evidencia que sugiera que los herbicidas promueven la tasa de evoluciones, la tasa de mutaciones, perdón. Entonces, al ser al azar, las mutaciones responden a los errores de duplicación propios del ADN, y hay sectores en las cadenas de ADN que tienen más fallas en errores en la duplicación. Y hay genes, lo que mencionábamos, el gen ALS, el gen ACCasa, el gen... que codifica proteína D1 del fotosistema 2, son todos genes que mutan más frecuentemente que la EPSPS para el glifosato, que la resistencia de punto para los herbicidas, algunos herbicidas hormonales. Está basado en eso, en la mutación intrínseca de cada gen. Bien. Bueno, Juan Manuel Pantazo vuelve a preguntar y dice, ¿cómo preservar moléculas si la resistencia es natural, aún sin uso de herbicidas, tal como mostró al principio? Bueno, es natural, hablamos de resistencia o de tolerancia natural de cultivos, que eso obviamente también va de la mano del mejoramiento genético. El mejoramiento genético tradicional no solo ha llevado a la mejora de los rindes o de la estructura de cultivo de interés, sino también ha llevado a la selección de materiales con sobreexpresión de estas enzimas metabólicas. Me refiero, porque las malezas son naturalmente, las especies malezas son naturalmente susceptibles a los herbicidas. Entonces, tolerancia natural, si es un problema de la tolerancia natural, algunas especies de maleza sí, es la fisión, naturalmente no, que son difíciles de controlar. Que muchas de esas especies tienen alguno de estos mecanismos, o reducida penetración foliar, o alguna degradación metabólica, pero el amplio abanico, el amplio espectro de especies de malezas no son naturalmente tolerantes a los herbicidas. No sé si respondí, pero... Creería que sí. Si no, hay cosa que nos vuelve a escribir.
Ricardo Pagani nos pregunta, ¿cómo evolucionan las frecuencias de los genes que otorgan resistencia en poblaciones libres de presión de selección por herbicida? ¿Se recupera un equilibrio similar a la población original o quedan instaladas para siempre? Bueno, muy buena pregunta. Para las mutaciones que tienen un alto costo en el fitness, debería haber una regresión a la frecuencia de la población original. Hay estudios no publicados que muestran eso, y estamos haciendo uno en nuestra facultad precisamente que apunta a eso, y los primeros, estamos haciendo dos, ya tres generaciones de una especie anual, y está mostrando que se reduce la frecuencia. Bien. Federico Murtag dice, pregunta, ¿se conoce la resistencia barra tolerancia de malezas, por ejemplo, verdolaga, al herbicida ventazón? Por ahí es un poco, por ahí es demasiado específico. Verdolaga a ventazón. No, nunca he leído de verdolaga ningún estudio, ni de tolerancia ni de resistencia. Pero otra vez, no me animaría a decir que no, a levantar la mano y decir que no vaya. O que no la pueda ver. Claro. Bueno, después José de Angeli trae un tema interesante que dice, ¿la labranza puede ser un método para eliminar las plantas resistentes? Por eso es una discusión que es bastante amplia, pero por ahí sí nos puede decir este... Sí, yo creo que lo vamos a ver más en profundidad en la cuarta charla del ciclo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora la pregunta, yo le repregunto, ¿Quién va a ser el corajudo? Me encantaría ver que en los sistemas productivos se implemente algo que sea labranza mínima. Pero no voy a preguntar quién se animaría a hacer eso, pero sí, claro, que es una. Algunos están haciendo porque ya no encuentran la vuelta, ¿no? Pero bueno, nada, esto es una discusión que por ahí podemos dejarla para la otra charla. Hay muchas preguntas, pero ya no nos queda mucho. Federico Miñeta nos dice, buen día, en el caso del leucine, el leucine indica, ¿se puede asegurar que si hay un cambio en su forma, se puede asegurar que sea resistente? Está un poco difícil. Te voy a decir, buen día, en el caso del leucine indica, ¿se puede asegurar que si cambia la forma, podemos decir que es resistente? Calculo, estimo que formas es forma de la planta. Sí, de la forma, entiendo también, la forma de la planta de su estructura original. Las plantas con esta doble mutación TIPS son fenotípicamente muy diferentes a las susceptibles o a otras plantas con otras mutaciones. Y está la característica fenotípica que las diferencia es su tamaño. Son plantas que tienen una tasa de crecimiento muy, muy baja. Entonces, asumiendo el mismo estadio de crecimiento, por diferencia de tamaño, uno puede identificarlas. No hay muchos más casos. El caso de del Ryegrass con resistencia a la trifluralina, con esa mutación en el gen alfa-tubulina, que tiene esas hojas helicoidales, ese es otro indicio de poder reconocimiento en forma fenotípica. Si no, te diría que es muy difícil, son exactamente iguales. Bien, buenísimo. Hernán Mirambel pregunta, ¿dentro de la familia, dentro de qué familia estaría el butroxidil? No sé si lo sabrás contestado. ¿Puede ser una alternativa a los FOX y DIM? El butroxidil es un DIM. Está dentro de la familia de los ciclohexanoides, creo que es la familia. Nos podemos fijar en la tabla de... en el mapa de HRAC. Si es una alternativa a FOPS y DIMS, pero si vos ya me estás diciendo que sí es un DIM. Sí, es un DIM. Bien.
Después, Raúl Adolfo Sogaray pregunta, ¿está demostrada la eficacia de aplicar mezclas de herbicidas con distintos sitios de acción para retardar la aparición de resistencia? Ah, excelente pregunta. Bueno, demostrado experimentalmente, no, porque es muy difícil hacer ese experimento. La teoría diría que sí, pero hay que ver Pero caso a caso. sí, pero hay numerosas publicaciones que con datos empíricos, utilizando modelos predictivos, predicen que la evolución no ocurre o ocurre con una tasa mucho más baja. Por eso hoy sostenemos, seguramente Julio va a estar hablando la última charla, que las mezclas de herbicidas son herramientas fundamentales para el manejo de la resistencia. Bien, perfecto. Diego Basile nos hace una pregunta interesante que dice, buen día, ¿el uso de subdosis de herbicidas favorece la resistencia o no afecta? Esto está bueno porque el tema, perdón, Martín, pero el tema de las aplicaciones con bajo volumen, ultra bajo volumen, muchas veces genera este problema. Sí, Entonces, la subdosis está demostrado empíricamente que están asociadas con procesos de resistencia. Pero tiene que haber bueno, además de la subdosis, lo que es importante es que las plantas que reciban esa subdosis, es un evento que ocurre más lento que la selección de genes mayores, porque las subdosis seleccionan genes menores, la especie, uno lo vamos a observar en especies de alógamas, de reproducción cruzada, porque el proceso que se tiene que favorecer o que tiene que ocurrir es el cruzamiento y el apilamiento de genes menores, que cada uno de ellos confiere un pequeño nivel de resistencia. Cuando están en distintos individuos, no lo vemos mucho. La subdosis permite que esos individuos sobrevivan, se crucen y con las sucesivas generaciones la ganancia en el nivel de resistencia es mayor, aumenta. Pero sí, la respuesta es sí. Por eso no queremos reducir dosis. Hay que respetar lo que dice el marbete del herbicida. exactamente, Aunque a exactamente. veces, perdón, aunque a veces la subdosificación es sin intención. Por eso una de las preguntas, ¿no? La subdosificación puede ocurrir con aplicaciones en plantas muy grandes. La cantidad de sitio activo, no hablamos, ¿no? Los sitios activos, por ejemplo, dentro del cloroplasto. Una planta con un tamaño adecuado, plántula, y una planta, no sé, una gramínea macollando, la cantidad de cloroplastos, la cantidad de sitios activos no es la misma. Entonces, para la misma dosis, una planta con muchos cloroplastos, con mucho sitio de acción, se está produciendo una subdosificación. De acuerdo. Bueno, a ver, dame un minuto. Hola, ¿qué mecanismos de Emilio González dice? ¿Qué mecanismos de resistencia se conocen para Urocloa panicoides? ¿Se conoce alguna población resistente a HPPD? No sé si vos tenés información de eso, Martín. No, HPPD, no. Tendría que fijarme el caso registrado en nuestro Urocloa está registrado en nuestro país, o está no registrado, está difundido, ¿no? Un caso de resistencia de Urocloa, pero al HPPD, a los HPPD, no. Tendríamos que fijarnos. Muchas veces la información de casos puntuales tenemos distintos. Que la clase que viene, la charla que viene, los voy a mostrar. Tenemos distintas fuentes de información. A veces hay que ir a buscarlas. A veces las publicaciones científicas no están, pero está reportado en la red de APRESID de REM. O está reportado en una.
en un registro de datos de la sociedad de Wheat Science, en un sitio en Estados Unidos, pero no, para, no me suena, me suena que no, HPPD no, en Uruclova no. Bien. Aldana Petinari pregunta: si decimos que es conveniente hacer mezclas de principios activos para retardar resistencias, ¿qué pasa con las incompatibilidades? Es todo un problema, ¿no? La relación de mezclas con este, a veces disminuyen la eficiencia en los controles. Hay que decir también que a veces uno cree que hay que resistencia o tolerancia, y en realidad es por falta de eficiencia en las aplicaciones, como por ejemplo este inconveniente que en las mezclas hay incompatibilidades, ¿no? Perdón, quería hacer un comentario. Sí, por eso yo en un momento hablé de Apresid hace unos años, no muchos, publicó, no sé si está actualizado, pero publicó una lista de herbicidas de productos en mezcla de productos disponibles en forma comercial, digamos. Son empresas, las compañías desarrollaron una formulación que es la mezcla de distintos activos. Ahí lo más seguro es eso, usar una mezcla comercial. Ahora, si uno va a intentar hacer una mezcla, porque supone que nos va a favorecer un buen control y consecuentemente una reducción en la evolución de la tasa de resistencia, obviamente está el obstáculo de la compatibilidad o de la incompatibilidad. Y en eso hay que saber qué tipo de incompatibilidad puede haber, física o química. Lo más seguro es usar las mezclas comerciales ya disponibles. Bien. Vamos con las dos últimas preguntas, porque la verdad que no, ya mucho más tiempo no tenemos. Una de Gabriel Omar Subelsa, que dice: ¿una mala formulación puede llevar a la aparición de una resistencia? ¿Mala formulación por subdosis? Sí. Mala fórmula, es una mezcla, ¿no? Estamos hablando de una mezcla. Es lo que, eso no, ahora que lo leo de vuelta, no sé si llego a entender si es que viene ya el producto formulado y mezclado o si se está haciendo referencia a la reacción de una mezcla en campo. Siempre bueno, tenemos que. Sí, me parece que tenemos que llevar todo a entender cuál es la probabilidad de supervivencia de un individuo frente a un activo que inhibe un particular sitio de acción. Si ese sitio de acción está mutado o hay un mecanismo que confiere resistencia a ese inhibidor particular de ese sitio de acción, el otro integrante de la mezcla debería inhibir otro sitio de acción que no hay ningún mecanismo. Por eso es el peligro de la resistencia metabólica que yo les mostré. Resistencia metabólica a HPPD, a 2,4-D, a la atracina, es un solo mecanismo que confiere resistencia a muchos herbicidas. Y ahí a herbicidas con diferentes sitios de acción. Ese es el peor escenario a enfrentar, la resistencia metabólica cruzada. Bien. Y una última que por ahí puede ser extensa, pero ya algo comentaste. Dice: ¿hay estudios realizados en cómo influyen las variaciones de temperatura a las resistencias? Por ahí sí, si puedo hacer la cortita la respuesta, aunque no sé si es posible. Sí, 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 hay estudios de cómo la temperatura influye en el mecanismo de resistencia. Y dependiendo de la temperatura, las plantas son muy resistentes o muy poco resistentes. Hay unos casos bastante extremos en que el mecanismo de resistencia casi que se apaga por completo en determinadas temperaturas ambientales. Sí, pero hay estudios, sí, sí. Para el paraquat, para el glifosato. Recuerdo, sobre esos dos activos hay. Buenísimo. Bueno, la verdad que pedimos disculpas a todas las preguntas que quedaron sin contestar, pero la verdad que nos quedamos sin tiempo. Podemos estar así toda la mañana.
Así que te agradecemos muchísimo, Martín. La verdad que excelente la presentación y lo mismo las preguntas. Gracias a todos por haber, por haber participado. Y bueno, esto no termina. Nos vemos el viernes que viene a las 8 de la mañana, ya con la tercera, con la tercera, con el tercer encuentro, que va a ser el diagnóstico de la resistencia y también va a estar Martín con nosotros. Así que, Martín, de vuelta, muchas gracias a todos, a todos en Acharrac, a todos en Casafe, y gracias a todos los que participaron, tuvimos más de 180 personas en un momento, la verdad que espectacular, así que buenísimo. Bueno, Martín, no sé Bueno, si gracias. quieres decir unas palabras y ya cerramos. Perdóname, no te escuché. ¿Me hablaste a mí? No, si querés decir algunas últimas palabras y ya cerramos. No, no, bueno, agradecer a todos, a toda la gente que participó en la charla, en la discusión. Espero que por lo menos nos hemos llevado, ojalá se hayan podido llevar un panorama general de los mecanismos de resistencia. Obviamente es imposible ir en detalle en cada uno de ellos. Y bueno, y yo me quedaría con eso de que hace en el año 97, ¿no? No se concluía algo que hasta ese entonces era la información que se manejaba, pero bueno, ser cautelosos. Y la naturaleza nos muestra que casi todo es posible, ¿no? En cuanto a resistencia. Tal cual. Bueno, muchas gracias Martín, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte. Buen fin Gracias, de gracias a semana. todos. Chao, gracias.